Las lastas. El 4 y el 5 cuando empezamos. Sí. Estábamos peleando el quinto puesto. No sé cómo. ¿Quién está mejor? Chile. Venezuela, Chile. Ay, Venezuela, ¿cómo le ganan Uruguay? Dicen Tate. Venezuela. No te Uruguay, le dicen. Presidente del Perú, Ollantamara, muchas gracias por conversar con CNN en español. Y quiero comenzar preguntándole sobre su visita a Washington, una reunión en la oficina Oval con el presidente Obama que hace un par de años muchos no hubieran visto como muy probable. Dice el presidente Obama hoy que no solo usted es un aliado de Estados Unidos, sino que Perú es un socio muy importante para este país. Y lo mismo, Estados Unidos para el Perú. Tenemos temas comunes, como es el tema ya histórico, que es el tema de la lucha contra el narcotráfico. Pero hoy día abrimos una agenda más ambiciosa. Estamos hablando de ampliación de mercados, estamos hablando de el interés en lo que se va conformando la Alianza del Pacífico y además de eso en lo que es una política mutua en ponerle en valor la capacitación, la educación de los jóvenes. Y eso es lo que hemos hablado en gran parte de la reunión con el presidente Obama. En medio de la situación en la región que se vio cómo Estados Unidos tenía problemas económicos en la región, no lo sufrió como lo sufría antes, pero ha seguido creciendo, ha llegado a una tasa mucho más rápida. ¿Qué tanto cambió eso la conversación que usted puede tener con el presidente Obama cuando Perú es un socio atractivo para Estados Unidos? Bueno, en principio este crecimiento económico sostenido que tiene el Perú ha cambiado mucho, ha transformado al país. En los últimos 10 años hemos triplicado nuestro Producto Bruto Interno. La clase media ha aumentado en un 70% y obviamente hoy día somos un factor de estabilidad también en la región. Yo creo que lo que hoy día nos ha hecho ver el gobierno de Estados Unidos es que vea al Perú como un país emergente, que vea al Perú como una de las economías más dinámicas del mundo y una serie de oportunidades para el desarrollo, para inversiones y, como le vuelvo a repetir, para poder ser un mejor socio de Estados Unidos. Decía usted hoy que con Estados Unidos puede haber una mejor lucha contra el tráfico de drogas. ¿En qué está ese punto? ¿Y cómo ve usted la posición de otros gobiernos que dicen el modelo que hay no funcionó? Se deben considerar opciones, se debe hablar de despenalizar, se debe hablar de una aproximación distinta a la lucha contra las drogas. Bueno, nosotros no estamos a favor de la despenalización del consumo de la droga ni del tráfico de las drogas. Y creo que en ese sentido la posición de Estados Unidos es igual. Lo que yo creo que hoy día tenemos es que el tema de cooperación es un tema que muchas veces no genera una vinculancia, ¿no? Lo que hemos hablado ahora es de ser socios, y ser socios significa que el tema no pasa solamente por la cooperación, sino pasa por compartir una visión y asumir responsabilidades cada uno de las tareas que les toque, esa visión compartida. Una parte de esa visión en algunos países ha sido que Estados Unidos tiene una responsabilidad importante por ser el mayor consumidor, pero mostraba un informe de la OEA hace poco que la región pasó de ser productora a ser también consumidora. ¿Cómo ve usted el papel de Estados Unidos, la estrategia de Estados Unidos, y está haciendo lo que le corresponde en el tema de drogas, en el tema de armas, en el tema de insumos? Yo creo que esa pregunta habría que hacérsela en todo caso al presidente Obama. Lo que yo puedo señalar es que desde nuestra perspectiva, Estados Unidos es un socio importante y así debe asumir su responsabilidad. Vuelvo a repetir, no solamente es un tema de cooperación, sino es un tema de involucramiento en compartir una visión y establecernos metas, resultados, y cada uno asumir su propia responsabilidad como una tarea y hacerlo de esa manera. Yo creo que hoy día es preocupante efectivamente el tema de que el problema de la región latinoamericana no solamente es de producción, sino también de consumo. Y allí tenemos que trabajar con mayor ahínco los gobiernos regionales, los gobiernos sudamericanos, en lo que es la propuesta de valores y dar la oportunidad a los jóvenes.
¿Cómo ve la región en este momento? ¿Se ha sentido el impacto tras el fallecimiento del presidente Chávez? ¿Cómo ve hacia dónde va América Latina? Yo creo que América Latina está yendo bien, y más en una época de crisis. Creo que es una de las pocas regiones que no ha sentido el embate de la crisis de manera tan fuerte como lo han sentido en el hemisferio norte. Creo que América Latina está en un proceso de fortalecimiento de su democracia, en un proceso de definir y consolidar su camino. En el caso del Perú, el Perú está atravesando un periodo importante a través del manejo prudente de las cuentas macroeconómicas, de una economía que genera confianza, de un orden jurídico que defendemos todos los peruanos, de un Estado que honra su palabra. Y esto nos pone en una situación de mayor competitividad y atracción de inversiones, que es lo que en estos momentos ayuda al crecimiento económico del país. Quiero preguntarle sobre la política interna de su país. Keiko Fujimori dijo hoy que si usted dudaba de la salud de su padre, debió haberlo visto antes. Y dice ella que cree que usted disfrutó al negar ese punto. Yo creo que lo que tenemos que hacer acá es separar los juicios de valor, y más aún cuando la parte afectada todavía está en un plan de aceptar una realidad. Yo entiendo perfectamente lo que siente una persona cuando tiene un familiar preso, y lo que he tratado de hacer es estar apegarme a lo justo, a lo correcto, a lo sensato. He atendido el informe de la Comisión de Gracias Presidenciales, he evaluado y analizado cada uno de los aspectos que han fundamentado la recomendación de no indultar a Fujimori. Además de eso, he valorado adicionalmente a eso algunos factores más, como es el tema del arrepentimiento. Y después de haber meditado bien ese tema, tomé una decisión de aceptar las recomendaciones de esta comisión y no ejercer la facultad constitucional que tiene el presidente de la República de otorgar un indulto. Eso es lo que he hecho. Y he tratado de hacerlo, ni bien se me entregó el informe, me tomó mi tiempo para analizarlo, lo he revisado con el mismo ministro de Justicia que me entregó el informe, y al final, cuando tuve la decisión, inmediatamente la comuniqué, porque me parece también que no estaría bien que, ya habiendo tomado una decisión, alargue un compás de espera innecesario. ¿Qué dice usted a quienes lo critican? Dicen que está blindando al expresidente Toledo, toda esta controversia por fondos, cuentas en Costa Rica, compra de finca raíz. Yo creo que todos los políticos, particularmente los que ejercemos la política o tenemos aspiraciones en política, deben someterse al escrutinio público, a la transparencia y al poder judicial o ministerio público cuando lo ameriten así los casos. Creo que lo que debe quedar en claro acá es que nosotros no estamos blindando a nadie. El señor Toledo ya tiene un proceso investigatorio en el Ministerio Público, en la Fiscalía, que eso pasa al Poder Judicial a través de una denuncia, donde será el Poder Judicial el que tomará la decisión si admite o no admite la denuncia y entra a un proceso penal. Eso es un problema que él debe resolver. Lo que nosotros creemos es que lo que no puede haber es un tema de instancias paralelas, y más aún cuando se trata de llevar las cosas por el lado de politizar un tema. Nosotros no vamos a blindar a nadie, y menos al señor Toledo, que ya está asumiendo sus responsabilidades. Tendrá que aclarar a la opinión pública si es verdad o no esas acusaciones a las cuales se refiere. El presidente Obama le deseó suerte en el partido clasificatorio contra Colombia. Usted bromeó sobre el tema del árbitro. ¿Va a cruzar? Estamos frente a la Casa Blanca. ¿Va a cruzar a reclamarle? No, ahí quiero reclamarle al árbitro. Yo creo que hoy día es un buen momento para la región sudamericana, latinoamericana. El mundial va a ser en Brasil, el Perú está cerca. Ojalá que todavía haya una oportunidad de poder llegar a Brasil con nuestros jugadores. Hace más de 20 años que no clasificamos. Pero lo importante es que se promocione el deporte, y creo que todavía el Perú tiene chances para clasificar. Para terminar, presidente, ¿cómo ve usted el proceso de paz en Colombia y la posible participación de Perú en avanzar en ese país, en ese proceso? A nosotros nos parece que es una decisión importante la que ha tomado, una decisión valiente la que ha tomado el presidente Santos, de afrontar el problema, tomar el toro por las astas y buscar la paz en Colombia. Yo creo que cualquier presidente que busca la paz siempre es un buen camino, ¿no? Y en eso el Perú, y creo que toda la región latinoamericana,
apoyará este proceso de paz. El Perú, como vecino de Colombia, también apoyaremos en el proceso de paz, en lo que ellos nos soliciten o demanden. Creemos nosotros que ya en un mundo con tanta conflictividad, donde hay problemas en estos momentos de guerra interna, conflictos internos, crisis económica, América Latina se mantiene en una consolidación y fortalecimiento de su democracia, en una región de paz, donde mecanismos como UNASUR funcionan ágilmente, atendiendo a la resolución de los conflictos cuando se dan. Y creo que en esa medida América Latina está aprovechando una buena coyuntura. Muchas gracias, presidente. ¿Ya se dio parte del partido? El penal. Sí. Ah, no.